Ya estoy en casa. Estás más con el pelo largo. No, es tuya. Pues compartimos, mujer. Si me lo trajo mi marido el día de visita, una vecina que se pasa todo el día tejiendo y como está mona la pobre, pues al final siempre acaba regalando cosas y... ¿Qué? ¿Mejor? Nunca había agradecido tanto un trozo de tela. Luisa. Carmina. Y dime, Carmina, ¿qué haces aquí? Por lo mismo que tantas. Me acusaron de estar en la JSU. ¿Y tú? Por darle de comer a un amigo de la infancia. Maquis o no, un chico joven no debería estar así de lado. Eso pienso yo. Pues cualquiera pensaría que se te habrían quitado las ganas de ayudar a desgraciados. Si se olvidó la tiene, ¿y los demás no? ¿No es más justo compartir? Eso pienso yo. Pues espero no traerte tantos problemas como tu amigo. Ni problemas tenéis. Esto ponerte a gustico y a dormir. Hola.
casualidad, ¿no habrá visto usted a un hombre alto, con gafas, de pelo moreno? No, no me suena, señorita. ¿Está usted seguro? ¿Solía comprar el periódico por aquí? No sé a qué se refiere. Buenos días. Es importante. Se trata de mi hermano. No sé quién es esa persona, ¿eh? No sé quién es. Pero es que estoy segurísima de que es el No sé quién es. Disculpe a mi mujer, no sé lo que dice. Pero cállate. En menuda situación has puesto al hombre ese, pobrecillo. Pero si no estaba haciendo nada. Mira, estamos todos muy nerviosos, ¿eh? Pero hay que andarse con más cuidado. Un hombre alto, moreno y con gafas. Tu hermano, ¿no? Menuda cara me has puesto, mujer. Trabajé con él. Entonces, ¿sabes dónde está? Nadie lo sabe. Por eso hay que andarse con tanto cuidado. Escucha, esta ya no es la España que era antes. Pero no te gustaría que esa España volviese. ¿A qué te refieres? El domingo estaré con unos amigos en la calle Puebla número 15. Deberías pasarte. Te gustará. Lo pensaré. Ay, muchas las ganas que tenía de verte. Oye, te quería dar las gracias por la manta que me enviaste cuando estuve fuera. Que me vino súper bien, de verdad. Que mira, que no sé qué me estaba hablando, ¿eh? Que es que además que tengo que ir a darle de comer al niño, que tengo mucha prisa, ¿eh? Venga, buen día. ¿Qué hacías? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú quieres poner en peligro a alguien? Pero si no he hecho nada. No has hecho nada. Has hecho suficiente ya. Deja de causar problemas. Pero si solo estaba hablando con la vecina. Luisa, no quiero que hables más con la vecina. No quiero que le mandes más cartas a esa chica. Y no quiero que bajes a por las raciones. Por si se te ocurre otra idea brillante como alimentar a un condenado maquis. Mírame a los ojos, Antonio. Y dime que tú no le habrías dado de comer. El hijo de la Paquita. Ah, bueno, es el hijo de la Paquita. Aquí en casa nos estamos muriendo de hambre. Pero me alegro de que para los demás sí que haya de comida. Me alegro de que el hijo de la Paquita sea más importante que tu propia familia. ¿Sabes que eso no es así? Que no lo es. Me dejaste solo. Todo el mundo pensaba que era rojo. Incluso después de todo lo que hice en la guerra. ¿No te has parado a pensar lo que pasaría? Si me hubieran arrestado, ¿quién cuidaría a Pedrito? Tu hijo estaría en auxilio social, joder, o muerto. No digas eso. Digo la verdad, Luisa. Yo no quería pasar a todo esto. Pues para no quererlo, bien que dejaste que pasara. ¡Escúchame, por favor! Escúchame tú a mí, Luisa. Ya has hecho suficiente y hemos pagado todas las consecuencias. A partir de ahora se va a hacer lo que yo diga.
¿Qué lees? Nada, una cosa que escribí anoche. Los piojos me están matando. No sabes lo que me gustaría tener tu pelo corto. Lo siento. Jamás pensé que echaría de menos Madrid. Durante la guerra daba miedo salir de casa. Daba miedo estar en casa. Daba miedo perder de vista el metro por si sonaba la sirena y no te daba tiempo a resguardarte. Pero ahora lo echo de menos. Debía ser horrible. En mi pueblo pasó todo muy rápido. Enseguida lo tomaron. Gracias a Dios no hubo ni peleas ni bombas. Pero tú no podías estar bien bajo los nacionales, ¿verdad? ¿Tú estabas mejor con la República? ¿Supongo? ¿Supones? Ay, sí, yo qué sé, sí, puede. Luisa, ¿tú votaste en el 33? Sí. Ay, Carmenita, no me mires así, que tú ya sabes que yo de estas cosas no sé. A mí me dijeron que Gil Robles era bueno. Y los otros, bien que nos prometieron tierras, pero luego ni tierras ni nada, ¿eh? No, es al final que él tenía razón. Ay, Carmina, hija, ¿me hace sentir más tonta? Lo siento. Solo que echo de menos la República. Los primeros años, quiero decir. Tú no la echas de menos. Ni siquiera un poquito. Echo de menos los teatrillos y las películas que traían a veces al pueblo. Yo quería ir a la universidad. Pero bueno, ya da igual. No voy a salir de aquí. ¿No dejas eso? Luisita, ¿cómo van a pensar que me he reeducado? Si apenas he pisado en la iglesia. Bueno, voy a seguir leyendo. Carmina. ¿Un favor por otro? Sé que muchos habéis trabajado con Matilde Landa y que desde que la cogieron hemos perdido miembros, pero tenemos que ser fuertes, ¿vale? Todavía quedan muchos camaradas que tenemos que sacar del país. Sí. Para ello hemos contactado con un miembro de la Internacional. Querida Luisa, espero que esta carta te encuentre bien. Espero que hayas podido recuperar tu vida. Yo no he conseguido encontrar a mi hermano, pero sí que he encontrado una familia. Y siento que estamos ayudando a mucha gente. Siguiendo esta dirección, llegarás a la frontera. Y una vez ahí estaremos en Socorro Rojo para ayudarte. Pero tenemos...
Ahora mismo el trabajo me tiene muy ocupada. Cuando pueda, iré a visitarte, como te prometí. Pero ahora no puedo. Ahora me necesitan. Con cariño, Carmina. No te veo bien, Guille. Estoy cansado. Ahora que los aliados han ganado, solo hay que aguantar un poco más. Europa simplemente necesita recomponerse y luego echarán a Franco, ya verás. Es cuestión de tiempo. Mírate. Qué valiente eres. Y yo no. Yo estoy muerto de miedo. No quiero acabar en gobernación o tirado en una cuneta. Oye, lo vas a hacer mucho mejor que yo, ya verás. Carminita, ¿qué pasa, alma mía? ¿No puedes dormir? Creo que ya lo saco. ¿Por qué dices eso? Las guardianas iban corriendo de un lado a otro durante todo el día. La última vez que hubo tanto ajetreo sacaron a 5 de la Galería 2. ¿Sabías que conocía a una de las 13 rosas? Julia. Estaba en la JSU. Me pregunto si ya podría dormir la noche en la que lo sacaron. Cuando era pequeña me daba mucho miedo la noche. Y mi madre, una santa, siempre se quedaba conmigo hasta que conseguí dormirme. Teníamos una canción y me la cantaba siempre. Y cuando me la cantaba, ya no tenía miedo. Cuando caiga la noche, el miedo se apodere de ti, acuérdate que eres fuerte y que me tienes aquí. Padre. Hija mía,
visto que hoy día tan bonito? Sí. Te veo preocupada. Toma asiento. Hablemos. Padre, quería preguntarle... ¿Cree que Dios lo perdona todo? ¿Perdonarlo todo? No, no lo creo. Hay gente que no ve la bondad del Señor. Pero te preocupa algo. ¿Puedes contármelo? No quería ser una mala persona. ¿Y por qué ibas a ser tú una mala persona? Te diré algo. Los crímenes que ve la gente no son los mismos crímenes que ve el Señor. La caridad no es un pecado que ve Dios. Padre, usted... Hija, el mundo es muy oscuro. Hay momentos tormentosos y oscuros. Lo mejor es seguir buscando la luz al final del túnel. Ahora creo que es mejor que vayas con Dios, hija mía. Gracias. Vaya, vaya con Dios. Vaya con Dios. No te vas a despedirte, ¿no? Pues claro que no, mujer. ¿Sabes cuánto me alegro por ti? Mírate. Tú también vas a salir, ¿vale? Has escuchado los mismos rumores que yo. Están indultando a un montón de mujeres con tu sentencia. Que sí, Luisa. Tú espérate al siguiente güey. Y verás. Si eres la más cristiana de aquí, imagínate, hasta has conseguido reeducarme a mí. Escríbeme. Quería darte esto. Para que no me olvides. Te espero ahí fuera. Carmina Redondo Muñoz se le acusa de auxilio y adhesión a la rebelión. Este tribunal la declara culpable y, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, solicita la pena de muerte. Acuérdate que eres fuerte
y que me tienes ¡fuego! Aquí.